Radio 13 Televisión presenta la entrevista con Javier Solórzano. El 26 Festival, el sexto Festival de México. Eh, su director José Wolfer está con usted y con nosotros. Es el director del festival. José, bienvenido. ¿Cómo has estado? Gracias. Muy bien. Eh, muchas gracias por estar aquí con ustedes. Un gusto acompañarlos. A punto de arrancar. Ya a punto de arrancar. Arrancan el 11. El 11 comenzamos. Estamos del 11 al 28 de marzo y tenemos, Javier, como cada año. Actividades de todo tipo, música, teatro, ópera, actividades para niños, exposiciones, una muestra de arte electrónico, en fin, ya en la puerta de salida, listos para que comience. ¿Qué estamos escuchando? Eh? Estamos escuchando a Bomb Estéreo. Bomb Estéreo es un grupo de Colombia que hace lo que ellos se llaman ElectroBacilón Contestatario, es una cumbia electrónica. ¿no? <laughs> a ver otra vez. ElectroBacilón Contestatario. ElectroBacilón, ¿lo conocías? <laughs> No, no. Sí, sí, lo, sí, sí lo conocí, sí. Sí. Que está dije, Yo no lo conocía, ¿eh? Perdón. Son, son un, un grupo muy potente de, de Colombia. No se conocen tanto acá todavía. Ellos vienen a, al festival. Estarán en la clausura también eh, junto con Nortec. Y bueno, una de las propuestas de música que tenemos de Colombia también viene un grupo de salsa, la 33, que es la parte, digamos, más, más popular. Hay una noche colombiana que armamos con ellos para quien quiera ir a bailar con estos dos grupos colombianos y bueno, y de ahí en adelante, sí. música clásica, ópera, teatro de aquí, teatro de fuera.